A través del diseño de este fractal de nuestro proceso investigativo, se pretende hacer una breve explicación del proyecto de investigación con el propósito de posibilitar la movilización del pensamiento sobre sí mismo e invitar a la transformación de la realidad a través de la construcción de nuevos significados y sentidos que nos permitan objetivar la subjetividad y subjetivar la objetividad. Por lo tanto, nuestro proyecto de investigación pretende develar y comprender los sentidos que construyen los docentes de la Institución Educativa Técnica Agroambiental Bilingüe AGUA y ETABA, ubicada en el departamento de Nariño, en el municipio de Barbacoas, Colombia, frente a la diversidad cultural, e identificar sus implicaciones pedagógicas para la formación de la identidad cultural de los estudiantes, en el marco de la educación intercultural bilingüe que plantea la institución educativa, teniendo como escenario de estudio un contexto indígena. Lo anterior implica el conocimiento exhaustivo y detallado del contexto donde los docentes desempeñan su acción docente, dando cuenta de su acontecer histórico, político, cultural y social, para luego dotar de sentido todo lo que estos piensan y hacen respecto a la diversidad cultural. El problema estructural de la investigación contribuye a develar la manera como cada uno se posiciona como sujeto social en el presente, pensándose en todas sus condiciones y posibilidades de realidad, colocándose ante sus propias circunstancias, construyendo sentidos de diversidad cultural que permitan generar discursos y praxis para intentar un proceso de instalación de la formación de la identidad cultural de los estudiantes. A partir del punto de vista de los propios involucrados, se realizará un acercamiento a la práctica en el aula de clases y al análisis sistemático de la subjetividad de los propios actores, los profesores, y desde las experiencias generadas en la implementación de una formación de la identidad cultural de los estudiantes de la institución educativa y ETABA. La investigación es novedosa porque pretende movilizar a la comunidad educativa hacia el reconocimiento y respeto de la diversidad cultural, para que esta no sea una condición inherente solo a los grupos étnicos, sino que se vivencie en la cotidianidad a través de las prácticas pedagógicas que se implementan dentro y fuera del aula. La investigación aborda una problemática real y actual experimentada por los docentes que laboran en la institución educativa y ETABA. Este abordaje no solo describirá los aciertos, limitaciones y o dificultades de la puesta en práctica de la formación de la identidad cultural, sino que servirá de análisis acerca del rol que cumplen los docentes a través de sus prácticas pedagógicas y su participación comunitaria. La investigación permitirá reflexionar y aclarar algunas perspectivas y posiciones personales relacionadas con lo que se está entendiendo y lo que se está haciendo en la actualidad en materia de identidad cultural y diversidad cultural en el aula, principalmente por parte de los docentes, conocimientos que aporten a reducir la brecha entre el discurso y la práctica. Nuestro fractal está representado por un canasto que simboliza el mundo agua y el mundo occidental, así como el mundo de los muertos y el mundo de Dios según la cosmovisión agua. Dentro del canasto está depositada la herencia ancestral agua, su proceso organizativo que se traduce en el plan de salvaguarda. La Yetaba, también están los hijos Agua y los no Agua, que son los mestizos y afrodescendientes que llegaron del mundo occidental. Del mundo occidental también llegaron los docentes no Agua. Producto de esa diversidad cultural, va surgiendo el conocimiento complejo. Nacen unas barbachas bifurcadas que son la lengua Agua y la lengua castellana. De esas barbachas nacen unas igras o mochilas. Sale el bastón para legislar, el sombrero para proteger del mundo de afuera y adentro,
las hojas, que es el saber medicinal, y la música, representada por la marimba. Entonces los mayores depositan el conocimiento de su cultura en sus hijos y la yetaba, heredándoles higra, bastón, canasto, sombrero, plantas medicinales, música y plan de salvaguarda. Por lo tanto, la yetaba toma el papel central en el proceso de transmisión cultural y gracias al contacto intercultural, los estudiantes van reproduciendo su cultura con el aporte de los docentes, bilingües, occidentales y agua no hablantes. Es así como el conocimiento complejo se va reproduciendo tanto en el mundo agua como en el occidental. Finalmente, del equilibrio entre los dos mundos depende la pervivencia de la cultura del pueblo agua. Por lo tanto, en cuanto más fortalecida interculturalmente se encuentre la yetaba, mayor será su continuidad.